Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien de donde quiera que me estés viendo. El día de hoy vamos a hacer la revisión de esta muñeca que tenía mucho tiempo que ya quería y por fin llegó a México. Se trata de esta nueva versión de Mary Poppins, el personaje clásico de Disney. Esta vez está inspirada en la actriz Emily Blunt, que es la que personifica ahora a Mary Poppins. Y bueno, vamos a comenzar. La revisión, tengo que decirles que esta es la versión de Mattel y de Barbie Signature. Aparte salió una versión de Disney Store, pero bueno, esta es la que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué puedo decirles? Viene en un blister muy transparente con este fondo con un cielo azul. Trae algunos globos de colores y trae por aquí unos árboles de Sakura. Al frente tenemos el logotipo de Barbie, aquí el logotipo de Mary Poppins y una foto de la actriz Emily Blunt ya personificando a Mary Poppins. A los costados viene muy simple, de color amarillo. Y por la parte de atrás, bueno, trae el logotipo de Barbie una vez más, trae el logotipo de Mary Poppins, otra vez el fondo este de cielo azul con globos y unas sakuras. Nos explica un poquito de qué va esta nueva película y que dice que, como más o menos dice que Mary Poppins regresa a ayudar a la nueva generación de la familia Banks. De eso yo creo que es lo que se trata esta película. Obviamente, aún no la he visto, voy a verla. De hecho, cuando suba este video, me imagino que ya estará estrenándose en los cines. Así que bueno, ya no vamos a perder más tiempo, vamos a abrirla, vamos a descubrir qué tal viene, si viene muy completa, si le falta algo, no sé, todo lo que traiga, lo vamos a ver. Vamos a empezar la revisión de Mary Poppins, como siempre, la cabeza a los pies. Esta muñeca trae este sombrero de color guinda, es como un poco pequeño, y bueno, trae aquí a un costado esta aplicación que es un pajarito de color naranja, blanco y dorado. El gorro viene pegado a la muñeca con estos ganchitos como blancos. Entonces, cuando se los quitas, está un poco como complicado de volvérselo a poner porque es como pequeño, no le entra del todo bien en la cabeza y como va como de ladito. Entonces, ese es el pequeño gran problema. Pero bueno, igual habrá que buscar alguna manera de ponerle alguna cosa para que se vuelva a sostener. No está mal, está bastante bien diseñado. La verdad es que me gusta mucho. Trae como un relieve, como si estuviera tejido. Eso está muy, muy bien. Y bueno, obviamente es plástico. Ahora vamos con la muñeca. Empezamos como siempre con la cabeza. Esta muñeca trae el cabello en dos tonos de café. La verdad es que se ve muy, muy bien esta combinación de tonos. Me gusta mucho. El cabello es corto. Bueno, no es tan largo, vamos. Le llegará más o menos como al mentón. Viene un poco ondulado hacia un lado, el otro lado viene un poco nada más echado para atrás. Trae las cejas de color café, los ojos son azules y viene sonriendo. La verdad es que me gusta mucho el molde de cara, me parece que sí se parece a Emily Blunt un poquito, entonces eso sí, sí me gusta. Hay que reconocer que Mattel es la única empresa que hace como moldes distintos. En las fashionistas, o sea, en Playline y también en su línea que es como más collector, ahora Signature. Entonces, eso también hay que reconocerle, que se arriesgan a hacer moldes y este me gusta mucho porque es diferente. Eso es algo que siempre me ha llamado la atención. Ahora vamos con la ropa de esta muñeca. Trae este saco. Está muy bien hecho, está muy, muy bonito. Es en dos colores, es azul rey y negro con unas líneas. La parte de arriba trae esta parte que es como la solapa, digamos, del saco. Y arriba de las mangas trae esta como capa. Son dos capas, más o menos así, que ya vienen pegadas al saco. Y por debajo, bueno, ya sale la manga de este saco. Está muy bien hecho, la verdad es que me gusta mucho. Trae acá al frente dos botones y bueno, este que es el cinturón esa parte, así viene con velcro y este es el saco, es bastante largo, vamos a abrirlo y vamos a encontrar que trae esta parte que es como es como un foulard más o menos o bufanda, no sé cómo quieran llamarle, de color negro de color rojo con puntos negros y trae debajo este vestido, que la verdad es que me gusta mucho que traiga algo debajo. Vamos a quitarle un poco, un rato el saco. Es un vestido muy simple, es un color turquesa, pero es un gran detalle que le hayan puesto vestido, porque luego nada más le ponen el puro saco y ya. Esta vez no, si trae este vestidito, está bastante bien.
trae velcro por la parte de atrás. Aunque es muy simple, pues se agradece que le pusieran ese extra. Y los zapatos que decidieron ponerle son estos, que son de color guinda. Así es el tipo de pie de Mary Poppins, que es para tacón alto, pero es como este tipo de pie un poquito más estilizado, no es como el común. Está muy muy bien. Aparte trae, ¿qué otra cosa trae? Su certificado de autenticidad. Trae una base de color negro, ahí está, no la he despegado aún. Y como complemento y accesorio trae su maleta, que es esta. Está muy bien hecha, se parece mucho a la de la película. Único detalle que no se abre, pero está muy bien. Ahora en cuanto al cuerpo, vamos a quitarle el vestido para ver qué tipo de cuerpo trae de una vez, ya que le quité todo. Vamos a ver. Y las articulaciones, bueno, trae este tipo de cuerpo. Tiene articulado el hombro, los codos, las muñecas, la parte de arriba de la pierna y la rodilla, que la flexiona como las Made to Move. Y este fue nuestro video de revisión de esta muñeca, la nueva versión de Mary Poppins, inspirado en la actriz Emily Blunt. Está hecho por Mattel y Barbie. La verdad es que voy a ser bien honesto con ustedes. ¿Qué me gustó esta muñeca? Me gustó todo, al 100%. De verdad está increíble. Tiene mucho detalle, tanto en la ropa como en los accesorios. Están muy, muy, muy bien hechos. El detalle que trajera un vestido abajo, aunque sea muy simple, es un gran detalle. Todo en general me gustó muchísimo. Es articulada. El molde de cara está increíble. Tiene mucha personalidad. Es muy distinta. Y eso hay que reconocerle a Mattel, que es la única empresa que hace este tipo de cosas. Que está como siempre experimentando. Puede funcionar, puede de repente fallar. Pero el experimentar es lo más importante y que nos den cosas nuevas. Entonces de verdad vale mucho la pena. El precio va muy de acuerdo a la calidad que nos están dando. Así que está muy bien. También voy a hacer la revisión del chico, del Ken. O del protagonista hombre de esta película, que es Jack. Que lo tengo de cabeza fallando como siempre. Bueno, quizá tendrá su propio video de revisión. Pues ya en los próximos videos, entonces no se lo pierdan. Si no están suscritos al canal, pues las invito y los invito a que se suscriban. Ya saben, solamente denle clic acá y pues ya se pueden seguir viendo todos los videos que voy a publicar, porque vienen muchas, muchas cosas bien interesantes. Ya se nos acaba el 2018, pero en el 2019 tenemos miles de cosas, porque aparte ya saben que viene el 60 aniversario de Barbie. Entonces me imagino que habrá miles, miles de cosas interesantes de Barbie. Aparte de otras líneas que les voy a presentar, ya las tengo por ahí. Y bueno, iré haciendo los videos poquito a poquito, se las voy a ir mostrando. Así que no se lo pierdan. También activen la campanita si quieren saber cuando yo suba algún video. Por aquí anda la campanita, denle clic y ya está. ¿Qué otra cosa tengo que decirles? Que bueno, si no conocen la página de Facebook que tengo, aquí en la caja de descripción les dejo el link. Vayan a... ahí también, pues si les gusta la información que les doy y todo ese rollo, pues denle like a la página, comenten sobre las fotos o mándenme inbox si es que los puedo ayudar en algo. Ya saben que yo con mucho, mucho gusto los leo y les contesto a todos y cada uno de ustedes. Pero bueno, vamos a regresar al punto de este video, que es saber qué opinan de esta muñeca, si les gustó, si no les gustó, si ya la tienen, si la quieren, si ya la vieron, cualquier cosa que quieran. Por favor, pónganme aquí en los comentarios, vayan y escriban en los comentarios y díganme todo lo que quieran al respecto de esta muñeca, que yo con mucho gusto los leo y es la parte que más disfruto. Bueno, como siempre, al final de este video les dejaré fotos más a detalle de la muñeca. Ustedes ya me dicen qué les pareció, si les gustó o no les gustó, mediante a todo lo que les he dicho y lo que han visto. Por mi parte es todo, nos vemos muy pronto, espero seguir contando contigo en el próximo video. Mil gracias por estar aquí, mil gracias por ver, por estar suscrita, mil gracias por compartir, por estar suscrito, mil gracias por darle like, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias, y nos vemos muy, muy pronto. Eso es todo, adiós.